Sí, señor, y nosotros no vamos a permitir que esa torre la quiten de ahí, la destruyan, porque eso es un patrimonio del barrio Palmira y no lo permitiremos, pase lo que pase. La siguiente publicación tiene el sello auténtico y de calidad de la página de Mucho Zurrón. Amor y sentido de pertenencia por Barranca Bermeja. Pase la voz. ¡Hola! ¿Alguien me escucha? Soy María Olinda Ortiz y Serazo. Yo soy Barranca Bermeja. Pase la voz. Cordial saludo. Esta es la página de Mucho Zurrón. Hoy es 2 de abril del año 2023. Hoy es domingo. Estamos acá comenzando la Semana Santa y estamos acá pidiéndole a Dios a ver si de pronto nos escucha nuestro ruego, nuestra oración, nuestro amor por Barranca Bermeja. A ver si aprendemos a conocer nuestra propia historia. Mire, patrimonio histórico se divide en dos cosas: lo que es patrimonio, que son los inmuebles, las edificaciones que por múltiples circunstancias fueron donadas al municipio o compradas por la administración, y otra es la historia de nuestra Barranca Bermeja. Para no alargar el cuento, vamos a contar aquí la historia de lo que es la torre del padre Ignacio León Rosero Rivera. Venga para acá mi amigo Gómez Beltrán. Álvaro, venga Alvarito, acérquese acá Alvarito para que usted pueda hablar a todo pulmón. Cuéntenos, ¿qué sabe usted de la historia del padre Ignacio León Rosero Rivera? No, pues fue un padre que estuvo muy pegado a la comunidad del barrio Palmira. Fue uno de los mejores sacerdotes que ha tenido esa comunidad, y eso hace de mucho tiempo atrás, pero fue una gran persona que ayudó a la comunidad, tanto de acá del barrio Palmira como la comunidad del Primero de Mayo. Fue uno de los defensores de la gente, de los poca gente, de los berracos echados para adelante. Álvaro, me fascina y me encanta ese recorderis, porque es nuestra historia, y la historia es lo que nos da la identidad, y conocer nuestra propia identidad y nuestras costumbres es lo que nos hace crear amor y sentido de pertenencia por Barranca Bermeja, que la tenemos bastante perdida, amigo Álvaro. Sí, señor, así es. Lástima, no sé si es que la gente de antes, que estábamos antes, ahí abandonado a Barranca, o no sé qué ha estado pasando, porque con esta corrupción que tenemos en estas administraciones políticas de Barranca, esto se ha ido decayendo y no hacemos nada porque esto vuelve y coge impulso hacia adelante, a ayudar al pueblo, a salvar ese patrimonio de Barranca que es tan grande y que no se valora. Álvaro, no se me vaya a mover, porque las cosas son de Dios, no como uno quiere, y si Dios me lo colocó acá es porque ha visto con buenos ojos lo que estamos haciendo. Raúl, acércate a Álvaro. Raúl es uno de los grandes defensores de la torre, y quiero que él, por boca de él, nos diga ¿qué se ha sabido por parte de la Junta de Acción Comunal, por parte de la diócesis de Barranca Bermeja, por parte de la Alcaldía Municipal, en fin, por la Secretaría del Espacio Público? ¿Qué han dicho de la torre? A ver, Ricardo, lastimosamente le voy a resumir
esa gestión de la Junta de la Administración Municipal en el canto de Shakira. Sordos, mudos y ciegos, no hay ningún pronunciamiento, al menos que conozcamos la comunidad. Entonces, cero gestión frente a la conclusión, vamos a cumplir 2 años. Vamos a cumplir 2 años. Y nada de nada. Nada de nada. Ni puro tilín, tilín y nada de paletas. Eso, estarán esperando que de pronto pase el tiempo porque la gente se olvide completamente y entonces hacen realidad el desmonte de la torre. Mucha oración y poca práctica, ¿cierto, don Álvaro? Sí, señor, y nosotros no vamos a permitir que esa torre la quiten de ahí, la destruyan, porque eso es un patrimonio del barrio Palmira y no lo permitiremos, pase lo que pase. Don Álvaro, hágame el favor para que sus amigos y la persona, lo he visto, pero ¿a dónde? Hágame una pequeña biografía de su vida, don Álvaro, para que sus amigos se recuerden de usted. Yo nací acá, no nací en Barranca, llegué siendo muy joven. ¿De dónde es? Yo soy de San Vicente de Chucurí. Viví aquí a una cuadra abajo del parque del Palmira. Me crié acá. Gracias a Dios conseguí un trabajo en Ecopetrol, en Casabe. Y pues terminé siendo dirigente sindical y por lo cual me tocó abandonar a Barranca en la época que hubo tanta violencia, tanta matazón de trabajadores y dirigentes de la USO, en que cuando verdaderamente los dirigentes de la USO se defendía los bienes, los trabajadores, se defendía, se peleaba, era por el bienestar de los trabajadores. Lástima que ahora pues ya no es así, pero me tocó esa época y me tocó salir de Barranca. Pero estoy nuevamente acá, gracias a Dios. Y haciendo parte de la página de Mucho Zurrón. Sí, señor. Complacido de que haberme lo encontrado y aquí estamos. Un auténtico zurrón, ¿es usted? Sí, señor. Don Álvaro y Raúl, yo vamos a cerrar esto con algo bonito. Yo quiero presentarles a 2 grandes amigos. A Antonio Aguilar Arenas, pero el cantante, Antonio Aguilar, y Olinda Ortiz. Venga, Olinda, hágaseme ahí al lado. Yo me alejo un poquito para que salga la imagen completa. La familia, la gran familia de la página de Mucho Zurrón. Ahora le toca a la Comemango. De Ricardo, hoy tenemos la dicha de estar aquí al lado de un homónimo, el cantante Antonio Aguilar, y de un político, lástima que sea del Partido Conservador. Pero no lo soy del Partido Conservador. Bueno, me voy a acercar para tomarles el rostro, porque a veces la imagen desde lejos no. Entonces, uno por uno, Antonio Aguilar Arenas, Raquel Acomemango, mi esposa, Raúl Canchila Atencia, don Álvaro Gómez Beltrán. Muchas gracias por participar en nuestra página. Gracias. Y la reina Olinda Ortiz, que sale muchas ocasiones conmigo en las fotos anunciando que nos vamos a casar, pero la gente nos da las felicidades y seguiremos publicando muchas, muchas fotos más. Y les pido la colaboración a todo el pueblo de Barranca Bermeja para defender los trabajadores del Paseo del Río, esas mujeres que son necesitadas, que no las quieren sacar de allá por negocios de la alcaldía, y eso no lo vamos a permitir. Don Álvaro me pisó el callo, sí, en memoria a mi mamá Modestina, puesto 43, a todos los hijos y familia del muelle, todo mi respeto, no tenemos ningún interés político, solamente que a ustedes les vaya bien, don Álvaro, le agradezco aún más ese último mensaje. No nos oponemos a la modernización, al arreglo de los, pero no a que nos los quite para que le monten los negocios de los char. Sí, que no estamos de acuerdo. Que, a ver, Raúl. Ah, doña patrona quiere que yo salga. ¿Qué? ¿Me quietico, quietico? Ella quiere que yo salga. La página de Mucho Zurrón los invita, por favor, a construir amor y sentido de pertenencia por Barranca Bermeja. No somos periodistas. Página sin ánimo de lucro. Chao, chao. Pase la voz. Pase la voz. Pase la voz.